que desde su inicio descubrió varias irregularidades de empresas externas que daban servicios al municipio de Tonalá, declaró el alcalde Sergio Chávez, quien calificó de injusta la sentencia judicial para pagar más de 244 millones de pesos a la compañía Ditech por la instalación de más de 26 mil lámparas, de las cuales ni una sola fue instalada. Acusó Chávez, quien también señaló colusión de empresas con políticos para obtener sentencias favorables. El presidente municipal también acusó a otra compañía de iluminación, Mexiled, de aprovecharse de lo que calificó de contrato leonino en tiempos de Jorge Arana y que se instalaron ya las luminarias que faltaban en el municipio. Hicimos una licitación pública nacional, ganó una empresa, nos está financiando las lámparas, ya las colocamos, las 12 mil luminarias que nos faltaban, se están pagando, las vamos a terminar de pagar con el dinero de los tonaltecas entre mayo y junio del año que entra, y las luminarias están funcionando. Es un tema que ya está agotado y eso todavía lo platiqué ayer con jueces federales. Chávez mencionó que ya existen procesos legales contra las empresas en juzgados federales. También se informó que hay una valoración de 9 predios propiedad del ayuntamiento que realizan los afectados para cobrar los adeudos que exigen y que solo queda esperar la respuesta de los tribunales, aunque se enfatizó que no existe constancia de que otorgaran el servicio. Se acusó que de los 2.200 millones de pesos con los que contará Tonalá para el ejercicio de su gasto público en el 2024, los abogados de estas empresas pretenden que la orden judicial sea por el 10% de esta cifra para cubrir el supuesto adeudo. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.